Vamos a ver qué pasa esta noche. Será un combate muy difícil para ambos. Jay tiene una misión muy importante y lo acaba de decir Edge. Él es su problema. Además, vamos a tener una manera de analizar qué estado físicamente hablando se encuentra Edge, que va en busca del campeonato universal. Por favor, demos la bienvenida a Seth Rollins. Pero mire este traje, qué pinta, ¿viste? El tie-dye de la chaqueta. Bueno, sabemos que Edge va a estar en el evento central de WrestleMania. Todavía no sabemos contra quién va a ser, si va a ser contra Bryan o contra Reigns. Mientras tanto, el Mesías reaparece, más confiado que nunca. Oye, hablando de WrestleMania, los boletos ya salieron a la venta, familia. No van a durar mucho. No se queden por fuera, aprovechen la oportunidad en Ticketmaster.com, diagonal WrestleMania. 10, 11 de abril, dos noches para celebrar WrestleMania en Raymond James Stadium. Aquí está Seth Rollins, familia, regresamos con el breve, no se mueva nadie. Con el Mesías y su luz, ¡cabalga! 10, o sea, una de guañingada superlativa, pues. Exacto. The worst, the nastiest. Punishment. I recently made my triumphant return to SmackDown. Hice mi triunfo. Lengthy hiatus, and when I did, the entire SmackDown locker room came out. Todo el elenco de SmackDown vino hacia el ring, rodearon el ring. Sí, para darme la bienvenida. Pero bueno, no se preocupen al respecto. No es porque les caigo bien. Algunos quizás sí, pero probablemente no. Pero está bien, no importa para nada. Salieron a darme la bienvenida porque me respetan. Me respetan y todo lo que yo he conseguido en esta industria y en el ring. Así que cuando todos se dieron la espalda y caminaron bien lejos de mí, respeté la decisión de ellos. Sí, son unos idiotas. Pero hay una persona que llevó lo de irrespeto demasiado lejos. Cesaro. Stayed out here. Se quedó aquí afuera. By himself. Solito. He stood right there. Allí estuvo parado. He looked me in my eyes. Me miró a los ojos. Me irrespetó. He humiliated me. Humilló. He embarrassed me. Me avergonzó. And I finally figured out why. Y finalmente pude entender por qué. ¿Me tiene envidia? Cesaro is jealous. Cesaro me tiene envidia. Tiene envidia del hecho de que yo he sido exitoso a cada una de las cosas que hago. He's jealous of the fact that I am envidioso loved de que soy amado donde quiera que voy. Tiene envidia del hecho de que yo soy un hombre que ha sido estelar en WrestleMania. Y él es un fracaso total. La gran diferencia entre Cesaro y yo, y todo el mundo lo sabe, es que yo soy un peleador. Yo no soy un fracaso, yo soy un peleador. Ustedes me tumban y yo me vuelvo a parar. Y después de lo que pasó con Cesaro la semana pasada, no se puede decir exactamente lo mismo con respecto a él. Ahí estaba cuando Murphy estaba siendo humillado por la hélice del helicóptero del sabor. Cesaro atacaba a Rollins. Y luego, ¿qué par de dobles pisos dobles? El regalo en la cabeza a un Cesaro que después no podía ni siquiera pararse. Miren eso, ahí viene el segundo. ¡Brutal! Una declaración enfática por parte de Rollins. Estaba muerto de la risa disfrutando lo que le hizo a Cesaro. ¡No estás en mi nivel! Estaba indefenso y lo iba a castigar. Y eso hubiera pasado si no hubiesen intervenido dirigentes y árbitros de WWE. ¡Vamos, Cesaro! ¡Ponte de pie! Yo lo vi peor a él. ¡Oh, que te mantiene abajo! ¡En el piso, Cesaro! ¿Estás teniendo un problema poniéndote de pie tú solo? Quizás todos esos años de correr por allí, tratando de agarrar y agarrar y agarrar ese famoso anillo dorado. Ha ha ha.
Listen to me very closely, escúchame muy bien, Cesaro. You swung me. Tú me diste vuelta 22 veces. I count. Yo lo conté. And you will never. Y tú disrespect jamás me, or embarrass me irrespetarás like o avergonzarás otra vez. Porque yo soy Seth, and el demoniado Rollins. Y tú are the biggest eres waste of potential el desperdicio de potencial más grande WWE. En la historia de WWE. Decía señor Rollins, ahí le presento al rey del estilo fuerte. ¿Y como para qué? Si estamos hablando de una cosa, tenemos que hablar de otra. Oye, hablando de irrespetar, ¿tú vienes aquí para interrumpirme? ¿Por qué? ¿Qué? No, no des otro paso camino hacia mí. O lo que le hice a Cesaro, te lo voy a hacer peor a ti. Oye, oye, escúchame. Don't disrespect me. No me respetes. Oye, tú eres mejor que Cesaro. You are better than him. Tú eres mejor you are que more él. Of a man than he will eres más ever hombre be. De lo que jamás va a ser. Right. ¿Está bien? I know you respect yo me. Sé que tú me respetas. You walked away like a good man. I know. Tú te vas a quedar tranquilo, vas a caminar como un buen hombre. ¡Cállate! Oye, lo estoy respetando otra vez. Seguimos con el mismo calamar. ¡Oye! Falla la primera para la segunda patada. Dan el blanco. Shinsuke Nakamura en pie de guerra. Kinshasa la viste y huye despavorido. Rollins. Ya va, ya va. Rollins no está vestido para pelear con nadie. ¿Viste la pinta que trae, Cabrera? Y bueno, él atacó primero. Pero esto es porque por solidaridad con Cesaro o porque también le cae mal Rollins. Que me hagan el mapa. Yo creo que es por ambas razones. ¡Cabra! Y ven para acá. Y regresa y Nakamura lo acaba de enviar violentamente de espaldas contra el Lalón y viene, remate, viene. ¡Quinchazo! ¡Para ti, papá! ¿Pero para qué regresó entonces SmackDown? Que se hubiera ido a Raw donde sí lo respetan. Es un mesías, un hombre de luz, un hombre mira que quiere llevarnos hacia un futuro brillante, cabrera. Le dio tan duro que le sacó las medias. Eso se llama moda, cabrera. Y no puede pararse. Nunca las tuvo, se llama moda. Yo no sé ni por qué te ríes, Cabrera. ¡Bravo! ¡Estás vergonzoso! ¡Arigato! ¡Nakamura! ¡Y perro le va a echar encima! ¡No, arigato!